Pero ella borró todas las fotos de redes sociales. Claro, parce, porque nos cayó un hate horrible. Ahora le llamamos hate al despecho. No, papá. Alejo, bienvenido a Preguntas a Muerte. ¿Está listo? Claro, Johncito, siempre. ¿Va a responder la verdad sin evasivas? Obvio, sí. ¿Arrancamos? Arranquemos. Listo, arrancamos. ¿Rosado o azul? Todo el tiempo pasado fue mejor, pero yo, indudablemente, yo tengo que decir que con el Tino comí mucha de la que sabemos. Okay. Y me enseñó muchas cosas y fue como el final de ese bello inicio y de ese bello florecer que fue Omega. Entonces me quedo con el Tino porque es lo más reciente que vivió. Que viví. O sea, usted y olvida los inicios. No, jamás. Por eso le estoy diciendo que Omega fue lo mejor. Omega fue lo mejor. Pero yo me quedo con la etapa final porque es hasta donde me llevó esa bonita etapa de Omega. Ok. Usted se hacía matar por su familia. Obvio. ¿Eso era para ser el único de la familia? No, ¿cómo te ocurre? Me ¿El extraña. ¿El único heredero? El único heredero. No, yo no. Me extraña. ¿Gaspar tenía razón y Alejo no fue tan fiel como decía? No, me extraña tampoco. ¿Qué pasó? No pasó nada. ¿Seguro no pasó nada? Seguro no pasó nada. ¿Por qué se ganó usted esa fama de infiel? Parce, porque es muy fácil hablar y nadie sabe los acuerdos de las relaciones ni conoce y está bien, normal. Y no es que yo me las haya ganado. ¿Cuándo me la gané? Me la gané con vos que me estás diciendo esto, pero yo estoy sano y relajado en la vida. ¿O sea, usted nunca ha sido infiel? A ver, pues... No, pero yo no estoy diciendo que nunca haya sido... Yo le estoy preguntando. ¿Qué? ¿Usted ha sido infiel? No, yo no soy infiel. Pues, ¿pero a qué se refiere? ¿Cómo de pensamiento? En ese momento del juego. Espere, de pensamiento, palabra, hora y misión por mi gran culpa. Eso, responda. ¿Ha sido infiel de pensamiento? Soy humano, con altas y bajas. Responda. ¿Ha sido infiel de pensamiento? Obvio, huevón. ¿De palabra? No. De palabra, no. ¿No? No. ¿De obra? Tampoco. ¿De omisión? Tampoco. ¿Por su culpa? Por su gran culpa. Así venga. Yo. ¿Usted era el rey que necesitaba a la reina? No, me extraña nada. ¿No? No, creo. ¿Qué pasó con Luisa? No pasó nada. No, Luisa, yo la quiero mucho. Una bonita amistad. Pero no, nada que ver. O sea. ¿Como amiga? Sí, somos parceros, somos unos amigos. ¿Se la presentaría a Melissa? Sí. ¿En persona? Sí. ¿La sentaría a las dos en una misma mesa? Pues, pero es que eso es como que algo que no me corresponde a mí, pero sí, a mí no me importa. ¿Se la devuelvo mejor? ¿Melissa se sentaría con Luisa en una mesa? Esa pregunta la tiene que hacer esa Melissa. ¿Pero usted qué cree? No, yo qué voy a saber. Cada persona es un mundo, yo qué voy a saber. No, ¿Melissa no le sé. Tiene celos a Luisa? No creo. Pero ella borró todas las fotos de redes claro, sociales. Claro, parce, porque nos cayó un hate horrible. Ahora le llamamos horrible. Hate al despecho. No, papi, nos cayó un hate horrible. Fue tecito, pero ¿y por qué justo cuando empieza a salir todo esto en el programa llega el hate? Pues, ¿cómo así? A ver. Claro, cuando se empieza a ver como todo este acercamiento, todas estas palabras bonitas, de la noche a la mañana ella elimina todo. Y justo les cae casualmente. Claro, padre, la vida. Es que salen en el programa las palabras que yo dije en el programa y cae una ola de hey, claro, es que fue por eso. Y la nena se quiere es proteger a ella misma, ya acaso quería exponerse de esa manera. Simplemente que le cayó mucho hey que no le correspondía a ella. De pronto me correspondía a mí, pero no tiene nada que ver con ella y su duele. Okay. Obvio, ¿cómo no va a doler? Claro, mía, ahorre todas las fotos. Pues, lo más importante es su integridad. Ey. ¿Cómo te vas a sentir mal? Pues, ¿ustedes terminaron en ese momento? En ese momento, no. ¿Y pues, ahora? Obviamente, como le digo, somos una relación normal con altas y bajas. Estamos bien. ¿Volvieron? Sí, estamos antes bien. Antes sí terminaron, no, ¿sí ve por qué se no contradice? No volvimos porque nunca terminamos, no. ¿Cómo le va a decir yo a usted que pero somos pero porque cuando digo que volvieron, usted me dice, sí, volvimos. No, pues estamos juntos, estamos bien, estamos en paz. Oiga, ¿Marlon era el verdadero villano de la historia o usted es el verdadero villano? No, Marlon porque iba a ser el villano y yo porque iba a ser el villano, no. Pues pero si el público lo califica a uno como mi villano favorito, bien, bacán, la buena para todos. Venga, hablemos del rendimiento de Luisa. ¿Ella rendía más en beta y en los equipos que pasó que en el equipo del Tino? Parce, la verdad, yo siento que los castigos nos jugaron en contra porque el primer ciclo lo jugamos muy bien. Todo después del el castigo de encajonados, todo se fue para el piso, para mí desde mi punto de vista.
ese castigo de verdad nos desgastó. Eso no fue un castigo, eso fue una tortura. Y ahí ya todo el mundo empezó como, pues, marica, perdimos 9, 12 pistas seguidas. Ok. Uf, o sea, es que... Todo mundo se pregunta, ¿por qué llamó a Luisa? Porque yo sentía que este era nuestro desafío, que esta era nuestra edición. Nuestra y yo no historia. Pues sí, de competir. La historia de competir. Yo sentía que era... que era nuestra historia y yo sinceramente ni lo pensé. Darlene tampoco lo pensó en ese momento porque ella iba a elegir también otra persona y iba a las cosas de la vida como son. Pero usted la ha podido llamar una guajira. Digo, usted la ha podido llamar también. Yo pude haber llamado a cualquier persona, pero yo nunca hubiera llamado a cualquier persona. De no haber llamado a Luisa, yo le hubiera pedido a todos mis compañeros opinión. Hey, ¿a quién llamo? Mucha gente dice que usted no pensó ni con la razón ni con la mente, sino que pensó como con otras cositas. Yo no sabía cómo se iba a manifestar el juego, yo no conocía el juego. No sé, yo qué me imaginaba. Allá las cosas son muy distintas. Obviamente vos con tiempo, con paciencia, pues vos decís, voy a poner a mirar videos de todas las viejas que han pasado por el desafío para ver a quién llamo. Pero yo, pues con toda la sinceridad, yo muy desconectado de muchas personas y yo no sabía si opinaban bien de mí, si yo les caía bien. Y yo no me voy a poner a complicarme la vida porque yo soy una persona muy, muy tranquila, muy yo. Yo tengo que ser libre y poder ser yo mismo en cualquier lugar. Yo no, pues si me entiendes, yo prefiero un malo conocido que bueno, por conocer a nadie, si no, ya estoy en una muestra. Venga, ¿le hubiera ido mejor con otra dupla? No sé. No, vea, vamos a hacerlo así. El hubiera no existe. Las cosas se dieron así, si eso es la voluntad de Dios. Si ese era el camino para que Darlene llegara a la final, todos los del Tino se tenían que sacrificar porque es que a la final todos somos un carrito. Y una sola pieza es la que va a llegar. Venga, usted hubiera impulsado la sentencia de su hermano Santi. ¿Cómo ha sido necesario? No sé. Es que son situaciones de juego. ¿Qué sé yo? Pues si usted me la plantea así, pues yo le digo, si Santi y yo somos los finalistas, pues yo le quiero ganar, obvio. Ok. Pero, o sea, usted va a sacar a muchos. Yo fui con la mentalidad de que yo quería ganar. Ok. No pasa nada, es una buena mentalidad. Venga, ¿usted le dolió el ego o el bolsillo con el castigo? Todo. ¿Con cuál castigo? ¿Con cuál? Con el de la plata. Ah, no, breve. Ese castigo no. Pensé que fue el primer castigo con en Omega. Ok. Pero no, vos te referís al último. No, realmente yo no sentí... No sentí como... O sea, era algo que se veía venir y ya lo habíamos hablado en el equipo. Hey, si se rifaron 100 millones de pesos, ya viene un castigo con el 100% del dinero. Antes yo me di por bien servido porque yo quedé con una buena cantidad de dinero. Se me pudieron haber quitado todo. Con honestidad, ¿usted está conforme con su participación en el desafío? Yo siento que se hizo la voluntad de Dios. Yo estoy muy tranquilo. Yo me siento agradecido. ¿Por qué llegó tan lento en la última etapa? ¿No era la lengua explosiva? Sí, como lo dije también en día a día. Lo que pasa es que yo bajé 10 kilos, Johncito. Yo quería descansar, recuperarme. Yo no estaba listo para otro trajín de esa manera. Y ese pequeño descanso en la casa no fue tan pequeño. Siempre estuvo un poquitico larguito y a mí no me favoreció realmente. Yo ya quería descansar y desconectarme de todo eso. Bueno, y para cerrar, ¿qué hay que decirle a las personas que esperaban mucho de usted? No, que lo di todo y lo mejor que tenía. Que muchas gracias por el apoyo siempre, porque de verdad yo siento que he recibido demasiado apoyo. Nada, en la buena para todos. En la buena, gracias por caer en Preguntas a Muerte. Chao. Bueno, todo bien.